recibir esta presea, este galardón, porque hemos atendido donde he estado en varios que he tenido en el gobierno. Me he dedicado a atender a toda la gente, ¿no? Desde la que va en guarache, la que a veces lleva reloj al pie, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, para todos nosotros, las instituciones ahorita en estos tiempos, como decía la presidenta de Cochabamba, hay mucha necesidad en México, y más en Acapulco, en Guerrero. ¿Sí? El gobierno no puede solo, la sociedad también estamos obligados a ayudarnos. ¿Sí? La Universidad de Guerrero ha hecho su parte, y de veras que aquí está el rector, no porque ahí está el rector, pero sí ha hecho su parte muy importante, ocupa un lugar muy importante en el Estado. Y con este galardón, a mí me compromete este galardón desde mi trinchera, pues a dar más ideas, más valor a la familia, ¿no? Porque si no tenemos esos valores que se están perdiendo, vamos a acabar peores. Necesitamos que nuestros hijos, pues tenemos buenos ejemplos, que el ejemplo esté en casa, señores. Debemos cambiar, es el momento ahorita de cambiar. Tener el ejemplo nosotros mismos. Y bueno, darle las gracias a mi familia que está aquí conmigo, porque sin ellos no estaría aquí también. Y darles a todos también, a todos los galardonados, a todos los galardonados, una felicitación porque por algo están aquí, porque conozco a varios que son una institución que han trabajado en el gobierno y lo han hecho muy bien. Sí, muy bien lo han hecho. Entonces, los felicito de verdad y gracias mi amiga licenciada Rosa Mirta por y a los organizadores, mi reconocimiento, y sigan adelante así, no nada más aquí, ya piensan, dice que tiene mucho estado. Yo creo que en todos los estados de la República sí lo van a necesitar, ¿no? Y gracias nuevamente, que pasen buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.